Okay. Good morning, class. Good morning, teacher. Good morning, Good teacher. Very good. Okay, we're going to start this class and continue with the last activities. Vamos a continuar con las últimas actividades, okay? To remember, para recordar, okay? Do you recognize this city picture? Do you remember what city is? ¿Se acuerdan qué ciudad era? It is in Spain. Se encuentra en España. Barcelona. Very good. So, best things to do in Barcelona, ¿cierto? Esto no me acuerdo si lo alcanzamos a leer, ¿ya? Echale una leída rápida. This is where to begin, voy al Tireja, where to begin the adventure through Barcelona and the wonderful works of Antoni Gaudí, ¿ya? Aquí van a leer algunos distintos puntos de Barcelona, que es de Basilisca, La Boquería, Barcelona City History Museum, me dice un museo de historia, ¿ya, chiquillos? Los dejo 2 minutos para que lo lean, ¿ya? Y luego vuelvo para que continuemos, ¿ya? Un momento, vengo al tiro. Ok, continuamos, chiquillos, disculpen la interrupción. Espero que hayan leído esto. Entonces ya sabíamos ya que tenemos la Sagrada Familia. This is where you begin your adventure through Barcelona and the wonderful works of Antoni Gaudí. Todo esto está construido por Antoni Gaudí. Ya, the Basilisca is a project of incredible scales and ambition that is still only around 3/4 complete, more than 140 years that Gaudí first started build. Ya tiene más de 140 años. Ya tienen que imaginarse qué es esto. Yo creo que estamos hablando de esto. Esta tremenda estructura. Ya. The Sagrada Familia combines several architectural styles. Combina muchos estilos, ya. Including Catalan, Modernism, Art Nouveau, Gothic. Ya. Gaudí's masterpiece defies this kind of definition. When you. ¿Dónde estaba? Ya, when you look up to the ceiling of the sanctuary. Ya estuve en una iglesia gigante que tiene distintos estilos, como Nouveau, que tiene influencia francesa, Gothic, que es gótico, ¿cierto? Es decir, que es barroco. El barroco es lo que tiene que ver con el arte gótico, ¿ya? Y esta es la obra maestra de Gaudí. Obviamente Gaudí construyó muchas cosas, pero esto es lo que más se le caracteriza. La Boquería. This is an iconic site and educational experience. Yeah. Has been La Boquería Market in Barcelona since medieval times. Yeah. Me parece que esto ya lo habíamos leído, ¿cierto? Es esto lo que se encuentra aquí. Ya. Yeah. Esto es una estructura arquitectónica bien moderna y es un mercado, ¿cierto? In this market you can find many things.
such as vegetable, ya puedes encontrar vegetable, cold meats, carnes congeladas, cheese and well olive products, ya quesos y productos de olivo, entre otros, debe haber muchas más cosas. In the center of your market you can find an oval shape, una forma ovalada, ya. The corner of fishmongers, ya, donde se encuentran las pescaderías, ¿cierto? Donde puedes encontrar productos marinos, ya. At the end of your visit, ya, al final de tu visita, you can also cool off with a beer and tap at one of the market bars, ya. Y ahí vas a poder encontrar, bueno, para los más grandes, beers, ¿cierto? Cerveza, bars market. Por último, en Barcelona City History Museum, ya, ¿cierto? Tienes que, aquí hablas también que tiene una influencia gótica, ¿cierto? Y que preserva ciertos lados de influencia de los romanos, porque también anduvieron en España, más de 1000 años atrás más o menos, ¿ya? En The Temple August and the Funeral Way of Placa de la Vila, ¿cierto? O de la Villa, ¿cierto? De Madrid. Sí, se llama Madrid, pero está en Barcelona. Y por último, esto tiene más de 4.000 metros cuadrados, ¿ya? Así que es un paseo, básicamente. Si no me equivoco, estamos hablando de esto, lo que se encuentra aquí, ¿ya? Es como un sector, como una villa, ¿cómo se llama? Que sea Madrid, ¿cierto? Pero se encuentra en Barcelona. Una vez visto esto, vamos a responder lo siguiente. Read the text and answer this question. What architect styles combined la Sagrada Familia? ¿Cuál eran los estilos? Ya sabíamos que era barroco, es decir, gothic, ¿cierto? Entre otras influencias. La Boquería Market had existed since medieval times. ¿Será verdadero eso? ¿Que el market existe desde los tiempos, ¿cómo decirlo, medievales? True or false, ¿verdadero o falso? ¿Nadie? Un momento. Mientras la piensan. Ok, ahora sí, chiquillos, recién no me respondió nadie, pero como les decía, estas son preguntas. What can you buy at La Boquería Market? ¿Qué se podía comprar en this market, La Boquería? ¿Alguien se acuerda? ¿Tiene el libro a mano para que me lo diga? In the market you can find many things. Vegetales. Vegetables, very good. What else? ¿Qué otra cosa? Colmets. ¿Qué es lo que era Colmets? ¿Qué es No sé. Colmets? Carnes congeladas, ¿ya? ¿Qué es lo que era cheese? Olive products. ¿Sí? Queso. Queso y productos del olivo, ¿ya? El olivo es lo que nosotros conocemos como las aceitunas, ¿ya? Ese es el fruto que viene del olivo, de este árbol, ¿ya? Y por último, what can you see at Barcelona City History Museum? ¿Qué podemos ver allí? Podemos ver tantas cosas, ¿cierto? Como por ejemplo, The Temple of August, Funeral Way, Placa de Vila de Madrid, entre otras cosas, ¿cierto? Por último, verdadero y falso. La Sagrada Familia was finished 140 years ago, 140 años atrás. ¿Será así?
His basilica is a project of incredible scale and ambition that is only around three quarters complete more than 140 years after Gaudí first started building it. Ya, que se terminó 140 años después de que se comenzó a trabajar. ¿Y cómo era la pregunta? La Sagrada was finished. Ya, yeah. ¿Demoró 140 años en hacerlo, sí o no? Yes, true or false? Yes. True. Okay, yes. La boquería market has existed since medieval times. Esto del mercado, ¿cierto? Que se llama la boquería, existe desde tiempos medievales. Dice, la boquería since medieval times. Is true or false? Hello. La boquería verdadero. Market. True. English, please. True. Yeah. At the History Museum, you can visit ruins. En el Museo de Historia puedes visitar ruinas. No me suena mucho eso. ¿Cierto? Puedes visitar ya estos lugares que no son ruinas. Ya. Yeah. Por lo tanto, ni tampoco se le acerca algo que tenga que ver con ruinas. This is true or false? True or false? No se mencionan ruinas, por lo tanto es true or false. Hello. Bueno, habrá caído. Falso. False. Thank you. Yeah. Intenten decirlo en inglés, chiquillos. Read the text again and find the following information. The name of the architect. ¿Cómo se llama el arquitecto? Somebody remember that? ¿Cómo se llama the architect? Anthony Gaudí. Anthony Gaudí. Very good. Type of food. ¿Qué es lo que era type of food? Tipos de alimentos. ¿Qué tipo de alimentos se pueden encontrar? Vegetales. Vegetables. ¿Qué más? English, please. Inténtalo, hija. ¿Ah? Vegetables. What else? Cold. Meats, perdón. Meats. Cheese. Olive products. Okay. Architecture buildings. ¿Qué edificios arquitectónicos podríamos encontrar? Por ejemplo, es la Sagrada Familia. Yes. Por ejemplo, the Temple of Augustus. El Templo de Augusto. Funeral Way of Plaga de la Vila. Ya, yeah, etc. Ok. Speaking in group, discuss the following question. Would you like to visit these places? ¿Les gustaría visitar estos lugares? Yes, I would. No, I wouldn't. Yes. Yes, I would. Repitan todos. Yes, I would. Sí, me gustaría, significa eso. Yes. I would. Why? ¿Por qué? Siempre cuando preguntábamos why, uno responde because, ¿ya? A ver, ¿cómo sería? Because I think they are beautiful. Porque pienso que son muy bonitos lugares. Beautiful places, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir un because y una razón? Aunque sea en español y le ayudo a cambiarlo al inglés. ¿Cómo era? Ya. Por ejemplo, would you like to visit this place? ¿Te gustaría visitar estos lugares? Yes, I would. En el caso de que te guste, yo te preguntaría, why? ¿Por qué? Se responde, because. ¿Por qué? ¿Cómo es? Because. Because. Yes, muy bien, very good. Because, me gustaría, ¿por qué? ¿Por qué te gustaría visitarlos? Te voy a mostrar las imágenes para que estos lugares. Por ejemplo, would you like to visit here? ¿Te gustaría visitar este lugar? Yes. Yes. Ok, why, te pregunto. Because. ¿Por qué lo visitaría, hija? Deme una razón aunque sea en español. Porque es lindo. Ya. Yeah. Because it's a nice place.
Because it's a nice place. Porque es un bonito lugar, ¿cierto? A nice place, ¿ya? Bien, continuamos. Y por último, ¿is it the least attractive for you? Por lo menos, ¿te es atractivo para ti? Yes, ¿cierto? Es atractivo, es un bonito lugar, se ve ordenado, se limpia, ¿cierto? Ok, dice, reading the vocabulary at the page 69 and read the text again to find the following information. La siguiente información. What do these numbers refer to? ¿A qué se referían estos números? 140. Eso es lo que había demorado para construir la Sagrada Familia, ¿cierto? Sí. 200 years. Algo se construyó hace 200 años. Se remodeló hace 200. Comenzó a remodelarse. Era el Marketplace, ¿ya? Y por último, 1914. ¿Qué pasó ese año? No me acuerdo. Vamos a ir a verlo. A menos que alguien ya lo sepa. Ya. That elegant distinctive iron and glass roof you will see was put up in 1914. Ya, sí, bueno. La boquería comenzó a ser remodelada en 1914, ya hace más de 100 años atrás. Ah, me pasé, pues. Ya. Y acá está. Ya estábamos en los números, ¿cierto? Y por último, 4000 eran los 4000 metros cuadrados, es decir, 4 kilómetros cuadrados, ¿cierto? Que medía el museo histórico. ¿Ya? Match the words below, highlighting in the text, ¿ya? With the corresponding definition. Aquí tenemos el lugar y por acá tenemos las definiciones, ¿ya? Primero vamos a empezar con las definiciones y usted me va a decir a cuál corresponde. A work of art such as painting, architecture, film, etc. is made with great skills. ¿Ya? Presten atención. Este es un trabajo que puede ser de arte, que puede ser, por ejemplo, painting, que es una pintura, un cuadro, una pintura. Puede ser architecture, ¿cierto? Una construcción. Film, una película, etc. That is made with great skill, que fue hecha pero con muy buenas habilidades. ¿Qué podría ser basilisca? Masterpiece, Market, Fishmonger o Walk Away. Antes de darle más información, ¿alguien piensa más o menos a cuál se refiere la letra A? Yes, no. 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 Ok. Vamos a ir tallando algunos. Basilisca, ya sabemos que es un lugar. Ya, basilisca, hay que imaginarnos que es como esa iglesia gigante. Market. Este es el lugar donde se compra, ¿cierto? Se adquieren productos. Fishmonger es donde se obtienen los pescados, la pescadería. Walkway es un lugar donde un paseo, ¿ya? Por ejemplo, en La Serena tenemos la recova, ¿cierto? Donde pasan auto y eso, y tenemos la recova. Eso es un lugar de paseo, ¿ya? Walkway. Por último, masterpiece. Masterpiece significa obra maestra, ¿ya? Ahora que saben todo esto, ¿cuál les suena a work of art, such as painting, architecture, film, etc.? This is made with great skill, que está hecho con grandes habilidades. ¿Cuál sería? ¿Ah? Los dos. ¿Cómo se decía eso? Se me olvidó. Pero léala, hijo. Ahí está, mire, le acerco la imagen ya. ¿Cómo se dice eso? Por último, lean esto. Alguien en mayúscula. ¿Cómo se lee eso? Esa palabra la han visto. Master. Master. Masterpiece. Es una pieza, una obra maestra significa, ¿ya? Masterpiece. Yes. ¿Ven que no duele hablar en inglés o les dolió? No, pues hija, hay que intentarlo todos. En algún momento los van a hacer hablar en inglés, chiquillos. No, no, no en una clase, en algún momento de sus vidas. Lo ideal es que lo practiquen ahora porque al momento de los cubos lo digan bien, ¿ya? Bien, letter B. Any passage for walking, especially one connecting the various areas for Factory Park Museum. ¿Ya? Cualquier pasaje para, ¿qué es lo que era walking? What is walking? Donde uno pasea. Ya, donde uno pasea, uno camina, etcétera, conectando con varias áreas, por ejemplo, Factory Park Museum, ya, varias áreas.
se conectan para, pero que son lugares donde uno walk, no drive, walk, ¿ok? Entonces, ¿cuál de estos lugares sería, describe mejor esto? Basilisca, Marketplace, Fishmonger o Walkway. Walkway. Thank you, very Walkway. good. Walkway. Ya chiquillos, mire, para que no se olvide nunca, esto que está aquí o lo que está acá, lo vamos a leer siempre sin esa L. No vamos a decir walking, no, le vamos a decir walking. Walkway. Repitan todos. Walkway. Walkway. Very good. Así le vamos a decir. Walkway. Así es. Nunca más le vamos a decir walk. Ahora es walk. Walking. Walkway. ¿Ya? Cuando vean estas cuatro palabras, es walk. ¿Ya? Que significa caminar, todo lo que es desplazarse caminando, ¿cierto? Very good. Letter C. A person who sells fish. Una persona que vende qué cosa, ¿qué será fish? Peces, Thank pescado. you. Pescado, claro, ¿cierto? Los peces están vivos, los pescados fueron capturados para como alimento, ¿cierto? ¿Quién se encargará a quién es esa persona? Obviamente no es ni Masterpiece ni Walk Away, porque ya la ocupamos. Puede ser Basilisca, Market o Fishmonger. Fishmonger. Very good, Fishmonger. Letter D. A church building, una construcción, o es una iglesia, church building, that has been accorded special privileges by the Pope. ¿Qué significa todo esto? Una iglesia construida, ¿cierto? Que ha sido accorded, ¿ya? Me suena accorded, ¿ya? Accorded es como acordado, previamente acordado, algo así, ¿ya? Con privilegios especiales, ¿por quién? ¿Quién será Pope? Tiene algo que ver con la religión, el máximo mandatario de la religión católica, ¿quién es? El El representante, papá. el Papa, ¿cierto? De Pope. Ya, yeah. What church is this? ¿Cómo se llama esa iglesia? Basílica. Basílica, ¿cierto? Thank you. And the last one, a place where buyers, donde los compradores and sellers, los vendedores, meet for the sale for goods. Se juntan, ¿cierto? Para vender bienes. Está fácil, pues ya es la única que queda. ¿Cuál es? Market. Market. Thank you. Very good. Can this concept be used in Chilean context? If so, create a sentence for word for previous activity. Ya, dice que si estos, todos estos conceptos se pueden hacer uso en nuestro país, sí, pero en nuestro idioma, aunque podríamos aprenderlo en inglés. Hay personas que en vez de decir una obra maestra dicen a masterpiece, ¿cierto? En vez de ir al, nosotros no decimos al mercado, voy a ir al mercado, o vamos a la feria, o vamos al súper, o al negocio de la esquina, voy al market. También podríamos usarlo, ¿sí o no? Yes. Very good. ¿Qué? ¿Ya? Un paseo no nos dolería decirle walkway, ¿ya? ¿Cierto? Bien, continuamos. Ya, chiquillo, aquí es donde los quiero bien atentos, ¿ya? Dice, Language Focus Expressions. Look at the table below and read the sentence that follow. Por ejemplo, tenemos cuatro términos. Catch, get off, get on, and go, ¿ya? Y además, catch a bus, catch a train, ¿ya? Tenemos otro. Get on a bus. Get on a plane. ¿Les suena esta palabra, bus? Si les suena algo, díganlo. No importa que se equivoque. ¿Ah? Es como un bus. Ya, yeah, very good. Se escribe igual incluso. Bus, que en nuestro idioma es bus, ¿cierto? Es un medio de transporte que es más grande que un vehículo, un automóvil, ¿cierto? Donde puede llevar varias personas a la vez. Train, ¿qué será train? Un tren. Very good, un tren. Plane, también es un medio de transporte, pero que no es un bus ni un train. No es a bus, no es a train. Creo que es plane. Avión. Disculpe. Avión. Un avión, muy bien. En inglés es muy común decirle plane, ¿ya? Y por último, holidays.
¿Qué será holidays? Como taxis. En realidad no es un medio de transporte, hija. Es una época del año que, digamos que cuando termina la escuela tenemos harto tiempo libre. ¿Cómo se llama esa época del año? Holidays. ¿Verano o vacaciones? Vacaciones. Very good. Holidays también se considera los días feriados, ¿ya? So, holidays son los días santos. Eso significa. Holy es algo que es santo, ¿ya? Holy es algo que tiene que ver con lo sagrado, ¿ya? Holidays son los días santos que para nosotros vienen siendo los feriados, ¿ya? Por ejemplo, Christmas o Navidad es donde nació Jesucristo, ¿cierto? Entonces nosotros conmemoramos el día que nació Jesucristo y le decimos holiday. Pero también en inglés, holidays son los días de vacaciones, ¿ya? Go on holidays, en cambio, ¿qué podrá significar ir de? ¿Qué podrá ser go on holidays? ¿Ah? Ir de Ir de vacaciones. vacaciones y nos referimos que pegarse con un pequeño viajecito, ¿ya? Porque quedarse en la casa son holidays, pero no es go on holidays, ¿ya? Un momento que creo que alguien se nos quiere unir. Bien. Ahora, go on a train. ¿Qué será go a train? Ir en tren. Very good. Ya estamos claritos. Ahora, hurry up. Tenemos cuatro palabras que las vamos a relacionar con las cuatro imágenes que están ahí. Hurry up. Significa como apúrate. We have to catch the train. ¿Ya? Letter B. My mom said, mi mamá dice, get on the bus quickly before it leaves. Letter C. This is the last stop. So I have to get off the bus. ¿Ya? Por último, I'm waiting for the winter break to go on holidays. ¿Ok? Very good. Y acá tenemos, ¿cierto? Cuatro imágenes que representa cada una de ellas, una de estas oraciones. Empecemos con la primera. Hurry up. We have to catch the train. Tenemos que llegar al... o alcanzar, ¿qué cosa? El tren. The train, ¿cierto? What letter represents best that sentence? Letter A, B, C or D? Sí. Very good. Hurry up. We have to catch the train. ¿Ya? Letter B. My mom said, ¿cierto? Get on. ¿Ya? Acá tenemos dos palabras, get on y get off. Una representa get on y cuál será get off. ¿Ya? Get on the bus quickly before it leaves. Súbete al bus rápido antes de que se te vaya. ¿Cuál representará esa? La de Ya. Yeah. Usted me dijo la B, letter B. la de La D. Ya, muy bien, porque se está subiendo al bus, ¿cierto? Ahí Matías preguntó, ¿y dónde está el chofer? A lo mejor están en Gran Bretaña, hijo, y está al otro lado, por eso no se alcanza a ver. O creo que está ahí. Ya, dejémoslo, da lo mismo eso. Ok, chiquillo, get on es subirse a un medio de transporte y por lo tanto, get off, ¿qué significa? Lo contrario. bajar de un Very transporte. good. Ahora vamos a la C. This is the last stop. Esta es la última. ¿Qué es lo que es stop? Parar. Detenerse, ¿cierto? Se refiere a que esta es la última parada, ¿ya? So, por lo tanto, I have to get off the bus. ¿Me tengo que? Bajar. Very good. A, B, C or D? Pi. La B. Very good. Letter B. He is getting off. Se está bajando del bus, ¿cierto? And the last one. I am waiting for the winter break. Estoy esperando por... ¿Qué será winter break? Winter es una estación del año. Winter break es una pequeña época del año donde se tiene vacaciones, pero que no son las de verano. ¿Cómo será winter break? vacaciones de invierno. Very good. Winter es invierno. Winter break, ¿cierto? Las vacaciones de invierno. Y está esperando la vacación de invierno ¿para qué? To go on holidays. Irse de vacaciones. Very good. A, B, C or D. Ey. Hey, very good. Excellent. Okay. So,
Ya sabemos lo que significa cada uno de estos, ¿cierto? Continuamos. ¿Ya? Por último, vamos a ver un texto que dice: A travel itinerary. ¿Ya? Read the text and answer the question below. Discuss them as a class. ¿Ya? Primero, what is a travel itinerary? ¿Qué es un travel itinerary? ¿Les suena esta palabra o esta oración? Travel itinerary. Yes, no, 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 never you have heard this. Nunca han escuchado esta palabra. no. Ya, empecemos con travel. ¿A qué le sonará travel? You can see a many places here. Ven muchos lugares acá. ¿Qué significará travel? Pueden ver una maleta. Pueden ver acá ¿cómo se llama esto? Este documento que te sirve para viajar a otro país. Pasaporte. Passport. Ya. ¿Qué será travel? Tiene que ver con todo esto. Passport, maleta, ¿cierto? Moverse entre otros lugares. ¿Qué significa travel? Viajar. Viajar. Very good. Travel es viaje, viajar. Itinerary, en nuestro idioma se dice itinerario. ¿Les suena esa palabra en nuestro idioma? Itinerario. Yes. Ya, ¿me puede decir qué es lo que Yes. es itinerario? Ah. No sé, solo lo he escuchado. Ya, la han escuchado. Muy bien, hija. Ya, itinerario, chiquillo, es un plan de viaje que vas a ver todos los puntos que vas a recorrer. Por ejemplo, si nosotros no viajamos en avión, llegáramos a viajar, digamos, en bus. Si viajamos de aquí a Santiago, desde La Serena a Santiago, no llegas de La Serena a Santiago directo, pasas por distintos puntos. De La Serena bajas, pasas a la altura de Ovalle, luego de Canela, luego de Los Vilos, luego de Illapel, ¿cierto? Pasas por hartos puntos de ahí hasta que llegas a Santiago. Todos esos puntos que recorres se llama itinerario, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros o a cualquiera de nosotros llegara a ir a Europa, aunque no lo crean, Europa, si bien tiene muchas ciudades con harta gente, mucha población y hartos países, hartas ciudades, Europa es un continente pequeño. Recorrer toda Europa es más fácil que recorrer todo Chile porque está todo muy cerca, ¿ya? Tú te puedes pegar un pique desde Holanda hasta Italia, o desde Inglaterra, que es una isla, hasta Italia, ¿ya? Y recorrer muchos países y vas a recorrer menos distancia que recorres de Antofagasta a Santiago, digamos, ¿ya? No, un poquito más, de Antofagasta a Concepción, ¿ya? Allá es más cerca todo y de hecho, aunque no lo creas, es más barato viajar que acá mismo. Increíble, esos son países más desarrollados, más avanzados, que tienen más ciudades, podrán vender cosas caras, pero andan ahí nomás con nosotros. Nosotros somos un país muy costoso. Por lo tanto, si algún día van a Europa, chiquillos, lo ideal es que no vayan a un solo país, pues la idea es que recorran varios países de una. Y ahí se peguen un itinerario, es decir, si van a Inglaterra, se peguen un viaje, de ahí pasen a Francia, de Francia a España, de España a Alemania, de Alemania a Suiza y de Suiza a Italia, etcétera. ¿Ya? Pueden recorrer muchos países de un solo viaje. Eso es itinerario, chiquillo. ¿Quedó claro lo que es itinerario? ¿Me expliqué bien? Yes. Very good, yeah. Travel itinerary. How do you plan a trip? ¿Cómo planeas un viaje? There are a lot of things to consider when you're traveling abroad and number of steps to follow. ¿Qué significa todo esto? Hay una serie de cosas que tienes que considerar cuando viajas a varios números o varios puntos. Ya por seguir, como le acabo de decir, un itinerario, ¿cierto? Hartos lados por recorrer. Where do you want to go? ¿A dónde quieres ir? Choosing a location is the first, probably most important stage. Esto es lo más importante que tienen que considerar. Primero, elegir un lugar, el primer lugar que probablemente vamos a llegar, ¿ya? Make a list of places you want to visit. ¿Alguien me puede decir qué significa esto? Make a list. ¿Qué hay que hacer? A list of places you want to visit. ¿Qué significa esa pequeña frase? Tell me, please. Inténtenlo. Make a list. ¿Qué hay que hacer? Una list of places. Una lista. Ya, muy bien. ¿Una lista de qué? Places de you want to visit. Places to want to visit. De los lugares que voy a visitar. Lista de. De los lugares que voy a visitar. ¿Me escuchan?
Sí. Ahora sí, algo había pasado con el... ¿Me escuchan? Yes. Ya, que tengo un problema con el audífono. Ya, continúo. Hay que hacer una lista de los lugares que queremos visitar. Ya, por ejemplo, si llegáramos a ir a Europa o acá en Chile nomás. Por ejemplo, vamos a ir a Santiago, ya vamos a ir a la Torrentel, de ahí vamos a pasar al Costanera Center, de ahí vamos a ir al Windsor, después al Fantasilandia y al final al, no sé, al Museo Interactivo, ¿ya? Eso, siempre hay que hacer eso, ¿ya? Y hay que ver, ah, de aquí voy a tomar este bus para allá y del metro viejo, ya. Así, eso hay que hacer, ¿ya? How much money will you need? ¿Cuánto dinero vas a necesitar? Plan your budget, ¿cierto? Planea tu medio de transporte, por ejemplo, flights, accommodation, food, can you afford it, ¿cierto? Hay que costear todo, chiquillo, ¿cierto? Hay unos que viajan a la vida nomás y les va bien, pero tienen que ahorrarse muchas comodidades, como ya no dormir en cama, bajo el techo, pasar frío, pasar hambre. Yo no se los recomiendo, chiquillos, ¿ya? Traten siempre de ir más o menos bien preparados y saber cuánto y van a gastar. What do you have to take with you? ¿Ya? ¿Qué cosas tienes que llevar contigo? If you are going on a long trip, si vas a pegarte un viaje largo, it is best to travel light. Lo mejor es viajar light, es liviano, ¿ya? Only take the essentials. Solo lleva lo esencial. What is the weather like there? ¿Cómo es el clima allá? What clothes will you need? ¿Qué ropa vas a necesitar? Don't forget your documents. Nunca olvides tus documentos, ¿ya? Nunca olvides los documentos, chiquillos. Mira que hay algunas autoridades que le dan mucho color porque no andáis con carnet allá en este país, ¿ya? En el verano mataron a un joven por andar sin carné, pues no pueden. Está bien uno identificarse, pero no te pueden asesinar por no tener el carné. Pues. El niño no era un criminal. Continuamos. When are you going? ¿Cuándo vas a ir? ¿En qué época se refiere, cierto? Remember to record all details, sorry, all dates for each stage you trip and make sure other people know about them. Siempre ten en cuenta de que tu viaje sea seguro para otras personas, ¿cierto? Que siempre sepan cuándo viajes, ¿cierto? Nadie dice, ya, hoy día voy para Santiago y te vas y no le dice a nadie, tenés que avisarle. What transport station will you use? ¿Qué tipo de transporte vas a usar? What are you going to do? ¿Qué es lo que vas a hacer? This is the fun part. Esta es la parte divertida. Make a list. ¿Qué es lo que era make a list? ¿Ah? ¿Se me escucha? Sí, profe. Ya, ¿qué es lo que era make a list? Hacer una. Lista. Ya. Of all the things you want to see, de todas las cosas que tú quieres ver, and how you are going to see, y cómo los vas a ver, ¿cierto? Remember, by planning well, you will get more out of your dream vacation, ¿cierto? Recuerden, siempre planeando bien, vas a tener más posibilidades de que tus vacaciones sean soñadas y no pasen a ser algo desagradable, ¿cierto? Have a great trip. Que tengas un buen Viaje. thank you. Trip también es la forma de decir viaje. Travel es la forma más formal, ¿ya? Bien, chiquillos, a partir de esto vamos a responder unas preguntas que les vamos a dejar para la próxima clase, ¿ya? Así que voy a pasar la lista, chiquillos. Permítanme terminar la presentación y terminar la grabación.